historias de la cripta. ¡Saludos, agriculturales fans! ¿No sabíais que yo, el guardián de la cripta, tenía mano para las plantas? Pues la tengo. Y el resto de mí también está muy enmohecido. Lo que me recuerda a la historia de hoy es sobre un científico al que también le gusta juguetear con la Tierra. La he titulado Informe desde la tumba. Extraña sensación en los cementerios. Hay algo en estos lugares. ¿No lo sientes? En este momento, lo único que siento es el borde afilado de un disco duro clavándose en mi espalda. Eso no es propio de ti. La muerte es la muerte para mí. Lo único que quiero es conectar un cerebro podrido a mi máquina y extraerle algunos recuerdos de su sinapsis. ¿Cómo puedes creer en la teoría cuántica y no en el más allá? En cierto momento, los físicos llegan a la metafísica. El principio de incertidumbre de Heisenberg, el Big Bang, las condiciones en el universo. Es todo zen. ¿Solamente crees en la ciencia? En la lealtad. Y la confianza. Ten cuidado con eso, Ariane. Es que no sabes hacer nada. De acuerdo. ¿Qué es esto? ¿Qué pasa aquí? Nada, nada. ¿Podemos continuar? Elliot, yo no robé tus documentos. Pues fue alguien. Están robando mi obra. Mis documentos de los experimentos desaparecen. Quizá los pierdes. Yo no los pierdo, Ariane. Este trabajo es mi vida. Dependo de él para conseguir becas. Es mi futuro y alguien me lo está robando. Elliot, mírame. Te quiero. ¿Cómo es posible que pienses que yo te haría daño? Después de todo, ¿qué me importan las patentes? Tienes mi corazón en tus manos. Cuida de él. Mira, debo devolver este equipo antes del amanecer. Bien. Empecemos el trabajo. ¿Quién es la víctima? Valdemar Timrak. Bonito nombre. Tendría muchos amigos. Valdemar Timrak. Número 13 en la lista de psicópatas más buscados. 26 asesinatos, 19 mujeres, 7 hombres. Timrak era un famoso hipnotizador que hipnotizaba a sus víctimas mirándolas. Bajo su control los obligaba a cometer actos terribles antes de asesinarlos y después bañarse en su sangre. Pero escribió un libro, ¿no podrías leerlo? Sí, pudiera conseguirlo, pero esa no es la cuestión. La cuestión es mi máquina. Este hombre tenía grandes poderes mentales. Quizá algo de esa mente permanezca. No podríamos ir a desenterrar a Jim Morrison. Ariane. Valdemar está en una forma increíble. Aparta.
¿Qué le hicieron? Después de su muerte, sus seguidores robaron su cuerpo del depósito y lo embalsamaron de acuerdo con unas instrucciones que él dejó. El procedimiento valía para preservar su cuerpo hasta que volviera de la tumba a reclamarlo. Bueno, es la vida después de la muerte, ¿eh, Arián? ¿Hay algo? Algo. Aunque es débil, necesito más potencia. No lo entiendo. Debería tener suficiente. British Biotron, especialistas en biotronics. Querida señorita Finch, estamos muy interesados en los experimentos de Quinlan que nos envió. Bien, Arián, ¿quieres escuchar algo? Escucha. Arián. ¡No! Señor Quinlan, hemos examinado sus experimentos sobre recuperación de memoria postmortem remitidos por Arián Finch. Y tenemos el gran placer de informarle que es usted el receptor de nuestra beca anual de 100.000 libras. Como sabrá, solo concedemos 3 becas. Hospital Sussex de Salud Mental. Necesito. Lo que necesitas es ir a casa. ¿A casa? Sí. Maravilloso. ¿Qué hay del libro? ¿Encontraste el libro? Aún lo estoy buscando. Elliot. Creo que deberías abandonar. No, ahora ya sé qué pasa, Malcolm. Arián lo vio. Oyó lo que nadie debería oír. Por un instante, en el tiempo, el mundo de los vivos y el mundo de los muertos contactaron. Eso la mató. Tengo que saber qué fue. Debo ayudarla. Me necesita. Arián ha muerto, Elliot. No puedes revivirla. Tienes que dejarla ir. No fue culpa tuya. Muerta el 12 de marzo. Servirá.
Mi alma no está. ¿Qué te pasa? Quiero recordarlo todo sobre ti. Cada línea de tu rostro, para no olvidarlo. ¿Por qué ibas a olvidarlo? No lo ves. No soy real. Lo noto. No estoy aquí. Eres real. Estás conmigo. No, Elliot. Tú llegaste hasta la muerte y me sacaste, pero no puedo quedarme. Sí. Sí puedes. Mientras la máquina esté conectada, podrás estar conmigo. Un día la máquina fallará y tendré que volver. ¿Qué oíste aquella noche? Oscuridad. Dolor. El dolor de los muertos. Esos gritos desgarradores eran sus muertos de Timrak. La carne de los muertos es arrancada mil veces. Y ahora soy suya. Nunca volverás a él, te lo prometo. ¿Qué pasa? Ya viene. ¡La máquina! ¿Cómo puedo destruirle? No lo sé. Piensa, habrá un modo. No está vivo, ¿cómo vas a matarle? La máquina, tienes que apagarla. No puedo, os mandaría de vuelta. No tienes elección. ¿Y si modifico el circuito que tú me enviaste? No te lo envié yo. ¿Qué? Tú estabas cerca de la ventana. No, Elliot, lo enviaría él. Viste lo que quiso que vieras. Pero el circuito... Su obra. Y si lo cambias, se hará tan fuerte que abrirá un agujero a la muerte que nunca se cerrará. No puedes dejarle ganar, debes destruir la máquina. Te utilizó, Elliot. Sabía que construirías esa máquina si yo volvía de la muerte. ¡No! ¡No le permitas recuperar su cuerpo! ¡Deténle! ¡Darian! El circuito. No puedo acordarme. Elliot. ¿Qué haces? No lo recuerdo. Lo he intentado. Pero se ha ido y no puedo ayudarla. Me está llamando. Y no puedo ayudarla. Vamos. Tú necesitas ayuda. Malcolm. Gracias. Descansa, amigo mío. Te llamaré por la mañana. ¡Ah! Por fin encontré una copia. Me ha costado muy cara. El coleccionista dijo... Hasta mañana. Ah. Su diario. No se preocupe por nada, nosotros nos encargaremos. Señor Reeds, será mejor que venga.
Está aquí. ¿Ha leído esto? Son fantasías. Robo de tumbas, fantasmas... Son un montón de tonterías. ¿Puedo hablar con él? Inténtelo, pero creo que no le seguirá la conversación. Elliot. Señor, hemos encontrado algo. No sé si será importante. ¿Y qué es? Está en la ventana, señor. Hay algo escrito en el vaho. Sí. Verá, es que es... Está por fuera, señor. Y todas las ventanas están cerradas. Ella volvió. Ahora están luchando contra los demonios. ¡Pobre Elliot! Pensaba que su campo era la física. Resultó que eran los muertos y eso no es lo peor de todo. Elliot solo leyó la primera parte del libro de Timrak, donde se apoderaba de Ariane. Si hubiera leído un poco más, habría visto la parte 2 del libro de Timrak. ¡Ja, ja, ja!